humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love to take as a melody. Do you want have us catch a song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Hola cachorritas! Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge. En la prisión al 90%. Cada vez acercándonos más a la parte del clímax de esta primera parte del juego. Primera parte. Primera parte de casi 2 años. Al fin. Bueno. Pues a darle duro porque estamos en una situación crítica ahorita en la cárcel. Bueno, ¿dónde vamos? Arrastro a Lloyd al fondo del pasillo hacia la abertura donde el viento está reteniendo el humo, empujando su cuerpo hacia la esquina cerca de la pared. Respiro muchas veces, inhalo y exhalo aire frío. Con la boca y la garganta secas, gemí para evitar inhalar humo. Ahora es el único momento de escapar. Escondo a Lloyd en la oscuridad y lo dejo atrás. De nuevo, regreso a ese cruce de 3 vías. Ahora estoy de regreso a ese pasaje, donde el viento frío y penetrante sopla en mis huesos. Está tranquilo. Qué peligroso es. Por fin, mi cabeza comienza a funcionar y, en lugar de la sirena que finalmente se ha calmado, suena una alarma en mi cráneo. ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de ver? Esta prisión de Madison está a punto de derrumbarse. Este infierno donde todos estamos metidos. Quizás esto todo sea algo planeado por alguien desconocido. Y ese alguien, estoy yo, mierda. ¿Me olvidé de respirar justo ahora? Mi boca y garganta vibraron, secas casi hasta el borde. Tragué el aire como si fuera un trozo de hierro en mi estómago. ¿Qué estoy haciendo? Ahora es el único momento que tengo para escapar. Pues no sé, ya no te está haciendo pendejo ahí. En vez de irte, rápido. Caminé unos pasos por el pasillo donde aún quedaba el humo de fuego. Y en donde escondí a Lloyd, o más bien... Miro hacia atrás al pasillo donde lo dejé atrás. Este es el lugar donde escuché ese disparo y gritos. Mierda, la premonición desagradable que siento está hasta el tope.
Sin pensarlo, giro mi cuello rígido. Es por aquí. Joder, maldita sea. Sin duda, este es el lado. Si continúo avanzando por aquí, encontraré un pasillo en la celda del primer piso, donde se alinean las celdas recién numeradas. Así es, en ese lugar está la octava celda que contiene el túnel. Sin embargo, está siendo controlada y reprimida por los gángsters. Trago saliva para tratar de calmar la sequedad de mi garganta y boca, y veo este maldito mundo y su bifurcación que se mostraba como si fuera la encrucijada de la vida. Me arrastro apresuradamente por el pasillo donde el humo del fuego se está desvaneciendo. Cuando el fuego amaine, vendrán los guardias de la prisión y la Guardia Nacional. Antes de que eso suceda, ¿lograré unirme con Bernardo y los demás, o de alguna manera me perderé en esta podrida situación y tendré que escapar yo solo de esta prisión? Pues quién sabe. ¡Oh! Regresamos con los chavos. Julio, que apareció frente a los capitanes, agitó la cadena que sostenía, que se había manchado con pegamento de sangre negra y trozos de carne. ¡Ay! Este Julio, ¿cómo le encanta todo eso? Por dos. Ya pari Julio da. Lo sabía, es Julio. Mágica. Ya mágica. Aits da. Cochi. Cochi da, Julio. ¿En serio? ¿Es realmente cierto? Es él. ¡Por aquí, Julio! Al escuchar una voz escondida llamándolo, sacude la suciedad roja del objeto que sostenía. Luego, mientras se lleva su mano llena de tierra hacia su boca, se mueve lentamente, pero con una velocidad aterradora. Al ver a sus compañeros dentro de su alcance, Julio se balancea. Saca la fuerza que estaba escondida en alguna parte de su cuerpo y camina hacia sus amigos. Y mientras tanto, ve la sangre pegajosa en sus manos. Eso sonó como que se la chupó. Se la lleva a su boca, lamiéndola como si de miel invisible se tratase. ¡Lo sabía! Se la estaba chupando. La mano, ¿eh? La mano. Mueve lengua y la garganta. O mueve su lengua y su garganta. Sacudió su espalda y soltó una voz como si estuviera gritando. Julio, omae. Kega o shita no ka? Nanda sono chi wa? Daijoubu ka? Julio, ¿tú te lastimaste? ¿Qué es toda esa sangre? ¿Estás bien? ¿Por qué están juntos? Ah, esto es porque me encontré hace un momento con tipos con tatuajes de GD. Sangaseba, motto iru hazu. Si los busco bien, debería poder encontrar más. Omae, ima wa sore dokoro ja nai daro. Daitai. Tú, no es el momento para hacer eso. Además, ma, omae ga buji de yokatta. Adua. Na. Oye, Julio. Bueno, es bueno que estés bien. Ahora lo único que queda es... ¡Ey, Julio! Omae.
まさか一人なのか。あいつはジャンはどうした。トゥー、está solo? Y él? ¿En dónde está John? Julia reacciona, chingao. そう。あいつ、ジャンのやつはどうした。お前、ジャンがここに連れてきたんじゃないのか。Es cierto. Él... ¿En dónde está John? ¿No fue él el que te trajo aquí? John... ¡Shimata! Señor John... ¡Maldición! ¡Oye! ¡Oye! ¡Shikkari shiro! ジャンのやつは一緒じゃないのか。じゃあ、おいえ、おいえ、reacciona。No estabas con John。Entonces、くそ、fuck。なんだそりゃ。ってことは、ジャンの野郎は。Joder, maldita sea。¿Qué significa eso? Entonces John debe de estar。Sí, todavía sigue adentro。しまった…ジャンさん…もう…あいつらを…殺して…それで…ジョ……maldición… señor John… ジョ……maté a esos bastardos… y entonces… ダメだ…こんな…ジャンさんが…危ない…俺が…しまった…No puede ser… El señor Jan… Está en peligro… Yo la regué… Mate! どこ行くんだこのバカ! Espera! ¿A dónde piensas ir, imbécil? Jan… San… Sagaste…このままじゃ危ない。このままじゃダメだ。ダメ。ダメ。Voy a buscar al señor Jan. De seguir así estará en peligro. No debo permitir que esto siga. 待て。バカ野郎。こうやってたまたま合流できたのに、これでお前が探しに出たら。この運も水の泡だぞ。Espera, idiota. Finalmente logramos reunirnos todos. Y si sales a buscarlo, sería peligroso. La suerte también es como una burbuja de agua. 離せ。俺は。Suéltame. Yo. 待て、ジュリオ。ここに。いる。いるんだ。動くな、ジュリオ。これは命令だ。頼む。Espera, Julio. No te muevas. Julio, quédate aquí. Es una orden. Te lo pido. しかし。Pero… ジャンもこっちに向かっているかもしれないんだ。このチャンスを無駄にはできん。Quizás Jan esté en camino hacia acá. De ser así, no podemos desperdiciar esta oportunidad. Solo nos queda esperar. 俺は。Yo. まだ、あのトラックは動いてねえ。ああ、クソ、ファック。ジャンの野郎、どこに行ってやがる、クソ。Aquel camión todavía no se mueve。ああ、maldita sea、joder。¿A dónde se fue ese bastardo de Jan? Mierda。しまった。しまった。俺、ジャンさんの。そんな。俺は。
maldita sea. Maldición. Yo... Señor Jan... Yo... Aitsu... Oka ni mo nukeru ruto wa aru tte itteta yo na. Honki ka. Arui wa ore tachi e no bluff ka. Él dijo que tenía otra ruta por el cual escapar, ¿cierto? ¿Estaba hablando en serio? ¿O solo nos engañó? Na. Ano truck ga taben ore tachi no saigo no bakuchi no chip da ze. Dou seru? Dame na toki wa ore tachi dake. Hey. Aquel camión es nuestra última oportunidad para escapar. ¿Qué hacemos? En el peor de los casos, ¿deberíamos escapar solo nosotros? Pues, difícil decisión, mi queridísimo Iván. Y sí, Jan tiene otra forma de escapar que es usar el túnel del octavo piso, pero pues... nadie sabe que adentro hay un grupo peligroso liderado por un tipo algo bastante... loquito. Y pues bueno, Jan realmente corre peligro, pero pues nadie lo sabe. ¿Qué se va a hacer? Nuevamente, esto es Bad Edge. Esto va a ir por un mal camino. En fin, pues, hasta aquí le dejamos. Si quieren saber pues, qué va a pasar, pues espérense hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.